24 horas se inició mediodía. Iniciamos El Poder en la Mira hablando de Martín Vizcarra y los intocables de la corrupción. Esta presunta organización criminal que estaría liderada por el exmandatario, pero también conformada por 6 funcionarios de su gobierno, específicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a mostrar el organigrama, Paola, para conocer qué papel habrían cumplido estos funcionarios y además el propio expresidente de la República. Tenemos el organigrama justamente para detallarlo y ver cuál ha sido la función de cada uno. Ahí está. Según la tesis de la Fiscalía, a la cabeza el expresidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra como expresidente y presunto líder de esta organización, pero más abajo tenemos a personajes que, digamos, se han ido olvidando, pero que ahora vamos a recordar un poquito más. Está Edmer Trujillo Mori, ministro de Transportes ministro y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra y además uno de los paradójicamente intocables en su gobierno. Se cuestionaba mucho su presencia por algunas investigaciones que él tiene, además de esta, pero Martín Vizcarra siempre mostró una férrea defensa hacia él. Era el inamovible dentro de su gabinete en ese momento. Ahora quizás entendemos por qué. Ahora podemos entender por qué lo mantenía tanto, ¿verdad? Después también tenemos como parte de esta presunta organización al viceministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Estremadoiro, que coincidentemente se mantuvo todo el tiempo, ¿no?, en que estuvo Edmer Trujillo, también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y más abajo tenemos a los que serían los operadores de Provías descentralizado, liderados por el señor Carlos Revía Loaiza. Detenido el día de hoy. El señor Hugo Misat Trabuco, Alcides Villafuerte Vizcarra y Elizabeth Ugarte Manrique. Ellos habrían cumplido un papel fundamental en Provías descentralizado, ¿no? Y lo que habrían hecho, según la tesis de la Fiscalía, es de alguna manera abrir la puerta para que empresas que de alguna manera querían ganar licitaciones con el Estado puedan hacerlo, pero de manera irregular. Así es. Todo esto con la venia, con el conocimiento, según la tesis de la Fiscalía, de los ministros y del propio expresidente Martín Vizcarra. Claro, para decirlo en sencillo, les decían, ah, ya tú quieres tal obra, licita, pero nos tienes que dar un porcentaje, que creo que era el 3,9%. El 3,5%. 3,5%. Es lo que se conoce en sencillo una COI, ¿verdad? Por haber o por ganar en todo caso estas licitaciones. Ahora, esta investigación hay que indicar, está siendo liderada por el equipo de fiscales contra la corrupción del poder. Hoy muy temprano se han allanado 16 inmuebles, 12 en Moquegua, 14 en Lima y se han detenido a 5 personas. 5 personas de las cuales 3 de ellas están dentro de este organigrama. Y vamos a mostrar por favor también el siguiente cuadro, ¿no?, con ya el documento del Poder Judicial que autoriza este allanamiento, estas detenciones y que muestra, Paola, algunos detalles muy importantes, como que, por ejemplo, el expresidente Vizcarra habría recibido fajos de dinero en maletines deportivos en el Palacio de Gobierno. Así es, y en tubos también, ¿no?, según lo que ha podido revelar un testigo. Correcto. Ahora, no se descarta, Paola, que algunos de estos personajes que vemos en este organigrama haya decidido convertirse en colaborador eficaz de la Fiscalía y haya proporcionado esta información. Porque, claro, todos estábamos pendientes de cómo avanzaba el caso del expresidente Martín Vizcarra, pero llama la atención que en este documento de la Fiscalía se narren detalles, digamos, tan polémicos, tan preocupantes, como que, por ejemplo, una persona ingresaba a Palacio de Gobierno, en este caso el señor Carlos Revía, llevando maletines de dinero que, según este testigo, este colaborador, iban directamente a la oficina, al despacho presidencial del expresidente Martín Vizcarra. Y estamos hablando, Fernando, de una presunta organización criminal que habría operado desde el 2018 al 2020. Así es. En realidad, lo que dice la Fiscalía es que se empezó a formar desde el año 2014, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. Y es en ese momento en que conoce a todos estos personajes y los denomina, seguramente tú y los televidentes lo podrán recordar, como la Gran Muralla Moqueguana en su gobierno. Cuando Martín Vizcarra pasa de ser gobernador a ser presidente, lleva a este grupo de personas, ojo, según la tesis de la Fiscalía,
a trabajar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y es en ese momento en que esta presunta organización empieza a operar con el sistema que les acabamos de contar, claro, el tema de las coimas por obras presuntamente irregulares, ¿verdad? Y lo más llamativo es que muchos de estos funcionarios habrían seguido trabajando en el gobierno de Pedro Castillo, incluso en el de Dina Boluarte. Incluso hasta hace poco, ajá, nada más. Ahora, la pregunta también es, Paola, ¿por qué no se ha ordenado algún tipo de detención preliminar contra Martín Vizcarra, contra Edner Trujillo, uh-huh, contra Carlos Estremaduro? ¿Por qué, digamos, la cúpula menor, por así decirlo, claro, se ha visto afectada? Los mandos medios. Uh-huh. Exacto. ¿Por qué, digamos, el mando alto de esta organización no se ha tocado todavía? Bueno, la respuesta es simple. Hemos consultado con especialistas que nos dicen que por tratarse de altos funcionarios, si se quiere dar algún tipo de medida como prisión preventiva o detención preliminar, la entidad encargada de llevar adelante este tema sería la Fiscalía de la Nación. Es decir, el doctor Juan Carlos Villena, uh-huh, que está actualmente como fiscal interino, uh-huh, tendría que ser el encargado de dictar alguna medida contra estos personajes. Pero luego que se conoció todo esto, habló Martín Vizcarra. No da muchas entrevistas, salvo un medio de comunicación donde tiene bastantes amigos. Y bueno, utilizó el recurso de la victimización. Vamos a escuchar lo que dijo y luego comentamos. Mira, Nicolás, realmente no puedo tener otro sentimiento que una verdadera indignación por esas patrañas que están manifestando. Y más aún cuando la fuente principal de toda esta investigación es una persona, Karen Roca. Tú la conoces a Karen Roca, el Perú conoce a Karen Roca. Tiene una animadversión y tiene un odio hacia mi persona. Todo lo que pueda salir de la boca de Karen Roca es con la intención de hacer daño, con la intención de perjudicar. Y esa es la principal fuente que tiene la Fiscalía para esta investigación. Eso realmente es inaudito. Las cámaras de Palacio Gobierno no se pueden apagar. Y ahí pueden ver los días que manifiesta y cuando alguna vez ha ido cualquier funcionario, ministro. Bueno. Calificado de patrañas. Calificado, ¿no?, de patraña y acusado directamente a Karen Roca, sí, exfuncionaria de su, uh-huh, gobierno también, como la presunta operadora, ¿no? Claro. O fuente principal de la fiscalía. En todo y caso, minimiza la fuente de la, exacto, fiscalía. En todo caso, Paola, si así fuera un Karen Roca, la fiscalía no solamente toma testimonio, sino también corrobora, así, la información. Es decir, una organización, y con todos los detalles que ha dado el equipo de fiscales contra la corrupción del poder, no pues se toma a la ligera, se tiene que corroborar la información, se tiene que contrastar todo lo que diga la fuente para recién tomar acción, por lo que en este caso podemos suponer que esto es lo que ha ocurrido, al menos en el caso del expresidente, uh-huh, Martín Vizcarra. Y es curioso, ¿no? Porque hasta el día de ayer estábamos presentando estos TikToks de Martín Vizcarra, que nada tienen que ver con la política, que claro, no contaba lo que le gusta hacer en su vida diaria. ¿Se le acabaron los TikToks? Se le acabaron los TikToks y justo, uh-huh, ahí lo adelantábamos, ¿no? De, uh-huh, repente por ahí sale alguna noticia y hoy finalmente es el protagonista de esta noticia, el expresidente Martín Vizcarra, que seguramente en los próximos días también podría volver a pronunciarse, ¿no? O en todo caso vamos a ver cuáles son los nuevos detalles de esta investigación. Lo cierto es que es una acusación bastante seria, uh-huh, la que se ha hecho, y hay reacciones, hemos el podido Congreso, ver también, sí, en, sí, el Congreso de la República, y vamos a ver cuáles van a ser los siguientes pasos del equipo de fiscales contra la corrupción del poder. Uh-huh.